Conecta. Y le dio, bueno, primero que nada que es divina, ¿no? Ah, no puede más. Preciosa. A mí me encanta Jennifer Aniston. Friends me vi todas las temporadas, por supuesto. Yo y era mi personaje favorito. Dos veces, le di dos vueltas a, Friends. A Friends, no, no a Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, divina bueno. Ella decía, le dio una entrevista a esta revista, InStyle se sí. Llama. De hecho, es el número, recién salió esto. Y plantea algo que es interesante, te lo quería comentar así ¿qué? Antes de empezar el programa, que es, ella dice, se viene de separarse, recién se separó. Sí, hace poquito. Está un tal Justin Theroux, era la pareja de otro ella. Actor, ¿no? Actor, colega de ella, 7 años estuvieron juntos. Y dice que la gente le da como, se compadece de ella como que les da pena a las personas y que eso ya le había pasado cuando se separó de Brad Pitt en 2005. Es claro. Decir, que cuando hay una separación, la gente asume que la que está más destrozada, es la que cual. Quedó peor, es la mujer. Es tal cual, es terrible, como que el hombre se liberó y la mujer está deprimida, tirada en una cama. Exacto. No, no. Me hiciste acordar, te cuento una anécdota que me pasó a mí. Sí. Yo una vez estaba en la cola de una mediería muy famosa, sí, ¿no? Sí. Y de repente, no sé, me puse de costado y se ve que me ve la señora de atrás y me dice, ay, ¿vos sos Noelia Campo? Y yo digo, sí, la de la televisión, y le digo, sí, y me dice, pobrecita, qué horrible lo que te pasó. Y yo, no sabía que me había pasado sí. Horrible. Yo le digo, ¿por qué? Te separaste, mijita. Yo digo, señora, hace 6 años que me separé. Me dice, yo hace 25 y todavía no lo superé. Muy fuerte. Igual un poco a la señora la entiendo. ¿Por qué? Porque yo tengo un forúnculo hace 1 año y medio. ¿Qué tiene que ver eso? Que todavía no lo supuré. Ay, qué asco. Por favor, presentación, Jueves, bienvenidos a Después Vemos. Actualidad, para todo y para desactualizados. Me copé con el baile se y me olvidé que estábamos en un programa de televisión. Extraordinario. ¿Cómo está, Campo? Muy bien, ¿y usted? Bien. Me alegro. Me alegro de verla libre. ¿Sabés que ahora que bailando te colgaste, estuve todo el día pensando que era viernes? Pues no, nos queda un día más. ¿No te pasa a veces? Me pasa, ah, sí. Menos mal. A mí me encantaría que todos los días fueran viernes. Sábado y extraordinario. Domingo. Pero ¿sabés qué me pone muy feliz? ¿Qué? Que al ser jueves, mañana tenemos otro programa para compartir con nuestros amigos. Ah, y vivimos para eso. Muy bien. Bueno. ¿Pero qué pasa hoy? Hoy es jueves, hoy es día de Adivine la Película. Así que les vamos pasando, pues en el bloque 2, como ustedes saben, actuamos. Ustedes van a tener que adivinar a qué película pertenece la escena que recreamos. Y les pasamos una segunda pista. Digo la de ayer. Bueno, siempre esa generosidad. La de ayer, claro, así la gente se acuerda, porque capaz que se olvidó, capaz que no vio el programa de y ayer. Y justamente, que lo vio para ver la pista. No, la pista de ayer era película española. Bueno, y esta es muy generosa, ¿eh? Pero muy generosa. Chicos, es muy generosa. Título de una sola palabra. Genera un gran descarte y una gran... Es general. Campo, ya te dije, la idea no es que la adivinen antes de verla, pero es generosa como película. Película española, entonces, título de una sola palabra. Estamos jugando por Christopher Robinson, la película de Winnie Pooh. De Winnie Pooh. Que tiene a Ewan McGregor como protagonista. Sí. Bueno, por eso vamos a estar jugando por entradas para esa película. Pero además, la noche sigue y en minutos nada más vamos a tener el placer de conversar con Maya Castro, cantante y compositora, que además va a jugar al Tutti Frutti conmigo. Tiene mucha suerte, Maya Castro, porque yo soy un poquito turra. Bueno, no es así. No es en el Tutti Frutti. ¿Y qué no tiene sea, que ver no con sea el Tutti Frutti? No sea vivo, por favor. Estábamos hablando de un Tutti Frutti. En realidad es porque me pongo nerviosa en el programa de televisión, pero cuando yo juego en mi casa me va re bien. Y lo peor de este Tutti Frutti es que las categorías las elige el compañero. Entonces él siempre trata de
que me vaya mal. No, no, no. Sí, es así. Bien. Y es así. Vos todavía, vos no la es sabes. Así. No. El humor de pocas nueces también en el programa de hoy. ¿Qué más, Campo, que nos estamos extendiendo? Y nos vamos ya con Ana Laura Romano, sí, que está en el móvil, con un personaje maravilloso que está por estrenar un documental. Ana Laura, ¿por dónde andás? Muy buenas noches, ando por la sala Zita Rosa, pero estuve escuchando algo de un forúnculo, Jorge Temponi, ¿qué asquete, Temponi? ¿Qué estás contando eso al aire? Olvídese, por favor. Bueno. No, pero ¿eso habrá salido? No, no. ¿Qué cosa? ¿Habrá salido eso? Qué horror. No, fue antes del programa. ¿Estamos al aire? Tiene poderes, adelante Maya, venga. Sí, no se dio cuenta. Perdón, metí la pata. Mayo. Bueno, les cuento que estoy en la sala Zita Rosa, porque hoy es el preestreno de Agridulce, un documental que se centra en la vida de Luis Magallanes y de su personaje principal, esta drag queen increíble que tengo aquí a mi lado, que es Dulce Poli. Muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Les agradezco el móvil que mandó Quique Macías. Creo que vuelve el ciclo de Buenas Noches Noches, ¿no? Por Aldo Garay. Se está diciendo algo. Se está diciendo de eso en los corredores del canal. Noelia, ¿cómo andás, negra? ¿Andás bien? Nada, Bueno, te quiero preguntar yo, porque yo como que te dejo hablar porque sé que tenés muchas ganas de decir muchísimas cosas. Bueno, hoy, sí, por eso. Hoy sos la reina. Entre besos, abrazos, fotos, toda una locura hoy. Bueno, en realidad fue toda una idea de Carlos Conti, que es un realizador y, bueno, y que ha hecho este su tercer documental, su tercer película documental. Y bueno, acá en la Van Premier, y un día hace como 2 años y medio... me dijo, che, no te animás. Primero me conoció a mí, a Dulce Poli, después conoció a mi hermano Luis Magallanes, que le pareció que había como una, como agridulce, ¿no? Yo soy como muy... Como dos polos que se podían contar. Pero no soy bipolar, ojo, no lo creas, Noelia, vos sabés que no. Y nada, y entonces ahí armó como toda una historia, documentó toda una historia que llevó como 1 año y medio de rodaje, sí. Sí. ¿Y cómo te sentiste después que lo viste? Porque sé ya lo viste. ¿Cómo te sentiste? Porque es como verse, ¿no?, desnudo así frente a todo el mundo. Bueno, la verdad que me sentí, ahora te contesto más como Luis Magallanes, me sentí bastante expuesto porque muestra muchas... Habíamos llegado como un acuerdo con Carlos de que él me lo mostrara antes de ver de que decidiera cuál era el producto final, ¿no? Pero no se sacó nada prácticamente. Hay algunas cosas, soy bastante políticamente incorrecto, por eso, por ejemplo, capaz que a Quique no le cae bien como el comienzo de la nota, pero amo a TV Ciudad. Pero no, que me vi, terminé como angustiado. Fue un tiempo en que mi papá estaba muy enfermo y que en la mitad del rodaje falleció. Y aparece en la película todo eso. También en la mitad del rodaje, un poco más allá, conocí al que soy mi pareja, que lo amo con toda mi alma, al negro. Y vino hoy. ¿Qué? No, porque está en el campo, está trabajando en el... el peón rural, que no nos dejan. No vino, puedes creer, ¿no? Bueno, pero vino mucha gente porque Luis Magallanes es profesor de inglés y cómo es, tiene mucho el apoyo de sus alumnos, ¿no? Sí, sabes que hace 26 años que da clase Luis Magallanes. Y vos sabés que este año el cuerpo de dirección, el director y las dos subdirectoras, le pidieron a él a ver si podía ir para terminar, trabaja en nocturno, el 45 en el Camino Maldonado y Rafael, le pidieron a ver si podía ir vestido en su personaje de Melucha, la inspectora que te escucha y a veces te serrucha, a ver si podía ir a darle como un poco de onda al término del semestre, ¿no? Del tercer año que se recibían de ciclo básico. Y nada, y para mí fue como un sueño hecho realidad. Cuando siempre voy de varón... Y no sé qué, y después... Se hace tan libre, ¿no? El pedido. Y después, yo pensé en el 94, por ahí, cuando empezaba a militar en los grupos de homosexuales unidos y yo qué sé qué. Nunca pensé que iba a vivir esta experiencia. Realmente estoy súper agradecido y nada. Y siempre buscando como nuevos horizontes. Ojalá que la película con Carlos Conti, de Carlos Conti, y conmigo, no sé, me traiga nuevas propuestas, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Seguro que sí, es hermoso, aparte, como les decía recién, llegar y ver todo el apoyo que tenés y bueno, y todo el mundo como loco por entrar y por verlo, que no te quiero molestar más porque sí que ahora tenés que entrar y tenés que hacer tu presentación también ahí adentro. Voy a hacer una pequeña presentación, sí, con dos amigas, con la Padula y con la Fe de Artigas. Están ahí por está. Ahí también. Vení, Padula, vení, mirá la Padula, sale en la tele en la Padula.
Pago. Besos, todo bueno. Los invitamos a todos para que vengan al estreno que va a ser el 9 de agosto. 9 de agosto en Grupo Cine Torre de los Profesionales y en la sala Nelly Goitiño. Y también participamos en ese fin de semana en el Festival de Cine de Piriápolis. Impecable, bueno. Y también el 9 se estrena en Salto, en Paysandú, en Rivera, en 33. Bueno, fíjense. No hay excusas para no verme, eso. Divina, bueno, muchísimas gracias. Vamos a piso y enseguida vamos a estar saliendo en unos minutitos nada más con el director, con Carlos Conti, que nos va a estar contando también cómo fue todo este proceso. Te dejo libre, Dulce gracias, Poli, que... Mirá, no hay problema, no hay problema, no hay problema porque... ¡Ay, las flores, todo! Los reyes, es una reina, es una reina. Es tuya, nos vemos. Chao, chao, divina. Que te vaya lindo. Besos a Luis. Bueno, vamos con ustedes y volvemos en minutitos nada más con la segunda parte del móvil. Extraordinario. Besos a Luis y a Dulce Poli. Anita, ahora en un rato volvemos para las citarras. Besos de los dos. Y bueno, ya estamos con la cantante y compositora Maya Castro, que los próximos 10 y 11 de agosto va a estar presentando nuevas canciones y grabando nuevo disco en la sala Tractatus. Bienvenida y muchas gracias por estar gracias. Hoy. Gracias. En Después Vemos. En Después Vemos. Vemos. También, después vemos. Se graban dos días por si la macanean en un tema en uno, después toman del otro, ¿no? Exactamente. Se hace no, así. No la vamos a macanear en ninguno de los dos días. Las van a clavar todas. Obviamente, porque para eso venimos ensayando hace meses. Pero sí está bueno tener como un respaldo y además porque la sala no es demasiado grande, entonces para darle la posibilidad a la gente que nos vaya a ver. Y pues ustedes están, vos con esa banda hermosa están convocando mucho lo que pasa. Ah, impresionante. Ojalá, pero yo pensaba, cuando vi que se graban dos días, digo, las clavan siempre en el ángulo, ¿por qué no graban en uno? Porque después se van a devanar los sesos a ver cuál estaba mejor, si la del viernes o la del sábado, y les va a llevar mucho tiempo. Ojalá eso, que pase eso, en realidad. Ahí está. Sería lo ideal. Pero bueno, siempre pasan cosas, y siempre hay mejores días. Veremos si qué es lo que dice la mayoría, ¿no? Porque eso también, capaz que el bajista dice, no, para mí el viernes estuvo buenísimo y yo digo, no, el sábado estuvo buenísimo y bueno. ¿Pero sos democrática en eso? Claro. ¿Yo? Sí. No. Ah. No, claro, como me vendés, me vendiste una asamblea, dije, todo. No, escucho las opiniones y voy a chequear lo que me dicen. Pero seguramente tenga razón yo. Pero, por ejemplo, a la hora de mezclar ese disco, ¿no? Uh-huh. Estás vos sola con el ingeniero de sonido y nada más. En realidad vamos a hacer el proceso que vamos a seguir es el domingo mismo, el sonidista va a hacer como una premezcla para que escuchemos las canciones nada más y para que podamos elegir qué es lo mejor de cada día, qué canción está mejor qué día. Ese es el proceso que vamos a seguir. Y después si hay alguna cosita para corregir, se corregirá y se edita. Y después se mezcla, y después se masteriza, y después sale el disco. Y hablando de esto, perdona, pero me entusiasmé con el tema, Campo. Dale. Hablando de esto de tener dos días por el colchón, porque siempre pasan cosas, decís, ¿qué es lo más feo, espantoso que te ha pasado en un escenario? ¿Un accidente, un error, un...? Es difícil. Ningún error, ¿no? No, sí, cómo no. Bueno, olvido de letras me ha pasado muchas veces. ¿Y tarareamos o...? Y no, tengo como un mecanismo que es rarísimo, que es que sustituyo la palabra que me olvidé por un sinónimo de esa palabra. Es raro. Y que tiene que tener la métrica de la palabra, más o menos. A veces tiene la métrica, a veces no. Eso me ha pasado muchas veces. Pero, claro, es algo como tan rápido que la gente ni se entera. Me doy cuenta yo o alguno de los músicos si está muy atento. O una persona que venía cantando la letra y dice, bueno, ¿y esto qué pasó acá? Y otra cosa que me pasó fue en un recital en La Diaria, ¿se acuerdan? Cuando estaba el bar aquel. San José o Soriano. Ahí está. Estaba cantando un tango que se llama Aragán y me vino, que hacía años que lo cantaba además, me vino una laguna y no tenía ni idea qué es lo que venía de la letra, pero quedé en blanco absolutamente. Entonces le dije a los músicos, no, paren la canción. Vamos a hacer cantar a la gente. ¡Qué chanta! Y ahí surgió algo que lo seguí haciendo siempre, que es, le pido a la gente que cuando yo digo Aragán, ellos griten Aragán.
Pero mirá, surgió de esa vez que me olvidé de la letra y corté la canción para tener como un margen de tiempo para acordarme qué es lo que venía, porque no tenía ni idea. Y tais, ese día zafé bárbaro. Quedó como súper natural, nadie se dio cuenta. Y después le conté a los músicos, se mataban de la risa. Qué bueno. Maya, van a tocar 11 temas inéditos. Sí, señora. ¿Son tuyos? ¿Todos? Hay de todo. Hay de todo. Sí, hay muchas canciones mías. Creo que más de la mitad de las canciones son de mi autoría. Y después voy a hacer una canción que hicieron Maximiliano y Pablo Porciúncula para que esté integrando este disco nuevo. Qué bueno. Y van a estar cantando conmigo ellos esa canción. Va a haber una versión de una canción de Zita Rosa, una versión de una canción de Amalia de la Vega, que en realidad la canción no es de ella, pero la interpretaba ella y... Y bueno, y una versión de una canción de Alberto Mastra y otra de Gardel y Lepera. ¿Y vas obviamente a tener esas, a nuestro estilo, ¿no? ¿Y vas a tener esas guitarras de como las de Amalia de la Vega o las de Zita Rosa? Sí, en realidad integramos ahora a Gonzalo Durán, a El Colo, que tú lo conoces. ¿Cómo no? Integrante de la BCG de muchísimos años, compañero de la BCG, arreglador de la murga. Y él va a estar tocando guitarra y guitarrón. Y además hizo un par de arreglos para el disco nuevo. Aunque sea la de Gardel o la de Zita Rosa, ¿nos podés decir cuál es? ¿O te lo estás guardando como...? Sí. Es muy, un secreto muy preciado. Pasa nada. No, la verdad, no nos ve nadie, la verdad. No es un chiste, boluda. No te creo, bobo. Vamos a hacer, sí, Qué Pena, de Alfredo Zita Rosa. Qué lindo. Sí, me encanta esa canción. Hace años que la canto en realidad, pero no en mi proyecto. Yo integré un proyecto que se llama Samba por Voz, donde hay distintos músicos. Está Pinocho Rotén, está Dino también en ese proyecto. Ahora se pila que no tocamos, pero fue un proyecto que se movió bastante y estuvo bueno integrarlo. Y ahí cantaba esa canción, Qué Pena. Y ahora decidí arreglarla con mis músicos e incorporarla. Y de Gardel y Lepera vamos a hacer una versión de Soledad, que es un tango hermosísimo, que tiene una melodía divina. Y el arreglo obviamente va a transitar por ese lado, por rescatar más la parte melódica de la canción. ¿Y cómo se va a llamar el disco? ¿Se sabe o no? Eso sí, todavía no se sabe. Eso está en proceso. Tengo ahí algunas ideas, pero todavía no tengo... Me cuesta bastante decidir el nombre de los discos, la verdad. Es difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ya tengo algunas ideas y está bastante encaminado. Pero no se lo voy a decir porque no tiene gracia. ¿Está bastante encaminado? Está bastante encaminado. No, no se llama Está Bastante Encaminado. Ah, me pareció un buen nombre. Es ser. Está bastante está encaminado. Está bastante encaminado. Ahora aunque queda, me muero. Tanta originalidad no vende bien. Hay que ser más... Está Fenómeno ser... vende más que Está Bastante Encaminado, por ejemplo. Claro. Hermoso, chicos. Anda Volando. Cosas así. Anda Volando. Ah, pensé que Ando Volando. No, está Ando bien. Volando queda medio feo, un poco soberbio de más. Pero sería una verdad en este caso, Maya Castro. Voy a buscar los pizarrones porque vamos a jugar no, al Tutti Frutti. ¿Andás volando al Tutti Frutti? No, soy horrible. ¿Espantosa? Yo también, horrible. No bueno, te preocupes, Maya. Dos potencias se saludarán entonces frente a estos pizarrones que estoy yendo a buscar en este preciso momento. Tengo miedo. Y aparte este es tremendo con las categorías. Me imagino. Es fatal. Venimos por aquí. Yo he llegado a poner una palabra en todo. En todas las categorías, una palabra, por ejemplo. Muy bien. Tienen sus marcadores, desenfunde su marcador. ¿Y esta es la goma? ¿Eh? ¿Esta es la goma? ¿Esto que está acá? No, la goma es para que no se caiga el marcador, creo, no sé qué es esa goma. Si me equivoco, ¿qué hago? ¿Tacho con la mano? No me vengas a molestar con preguntas raras, Maya Castro. Yo voy a decir las categorías. Son cinco para que calcules el espacio. Hay que anotar arriba la categoría. Exacto. Soy muy desprolija. Como en el ¿puedo hacer sí, sí, las letras son horribles. En el pizarrón, aparte de la letra 1, es peor que en un papel. No. Cualquiera. Son cinco. Digo para que calcules cinco columnas. Perfecto. Campo no sabe. Siempre tenemos esa honestidad. En otras cosas somos unos cerdos, pero en esto somos honestos. Y y el que va a jugar no sabe las categorías, las arma el otro. ¿Está? Y tienen que ver con el invitado en general. ¿Pronto? Sí. Creo que mirá, tengo tu más rival nervios ya dividió hoy, en cinco. Tengo más nervios hoy que en cualquier toque de mi vida. La primera categoría es sí. Instrumentos musicales. Vamos. Supuesto.
Bien. Vamos a poner Insta. Ahí está. La segunda categoría, ya que sos una muchacha muy viajada, ciudades. Perfecto. Muy bien. La tercera categoría sería cantantes. Opa. Pero seguro andas bien vos también en todas estas, Noelia. Vamos a ver, lo que pasa es que después como que se me queda en blanco. ¿Viste lo que te pasó con Aragán? Me pasa lo mismo. Deja improvisar algo, inventar algo rapidito. Así. Que grite la gente. Claro, que grite la gente. La cuarta sería canciones. Títulos, por supuesto, de canciones. Sabés que en un momento pensé primera palabra de una canción. Y después dije, no, las estoy matando, mejor títulos de canciones. Pero era buena, ¿eh? Por último, y esta es la más juguetona, llamémosle, de todas. Adjetivos para voces. ¿Eh? Claro, por ejemplo. Adjetivos para voces. Por ejemplo, larga es un adjetivo, pero no aplica a una voz. No existe una voz larga. Ronca. Podés usarlo, sí. Aguda. Exacto. Finita. Adjetivos para voces. Sí. Y pueden ponerse creativas también, ¿eh? Que la idea es divertirnos. Ahí está. Perfecto, amigas. Entonces, Maya. Yo acá vengo a ganar. Sí, me imagino. ¡Oh, no! al estilo, esto es muy tradicional, pues se discutió en el equipo, hacemos unos gráficos de letra, es un clásico. A, empiezo, vos me parás y digo la letra y empiezan y ahí van a tener 30 segundos. Ok. ¿30 segundos para todo esto? Para lo que llegues. Y tenés que llegar a más que campo para ganar. Es horrible, es horrible. ¿Está? ¿Quién, yo? Estoy en desacuerdo. Yo voy a hablar con las autoridades del canal. Perfecto. Podés hacerlo en cuanto termines de perder a esto. Atención. Ay, empiezo entonces y vos me detenés. Dale. A. Ta. T. ¡Ya! Con la T. ¿Hay que escribir toda la palabra? Sí, sí, eso sí. Aunque sea rápido y con mala letra, que vos la entiendas, alcanza. Corre el tiempo. Campo va llenando las T y va avanzando por ese lado y le queda el resto de la palabra para más tarde. Ah, no puedo creerla, que no me sale. Se nos va. Si alguien termina, grita, ¿eh? Por supuesto. Esto es el tutti frutti. ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Retiren sus silbatenes. Ahí está. Hoy no me fue tan mal. ¿Vale, bueno, bolazo? Sí, sí. Sí, vale, bueno, bolazo, porque yo le de adjetivos para vos y volacé. ¿Y yo? Perfecto. No, te veo bien, pero ¿bien? Está. Empezamos entonces. Instrumentos, campo. Trompeta. Trombón. Muy perfecto. Bien. Uno a uno. Ciudades, Castro. Tacuarembó. Trinidad. Bien, uruguayismos ambos. Uruguayísimas. Cantantes, campo. Tori Amos. Thalía. Thalía, claro que sí. Nadie. Canciones, Castro. No se me ocurrió ninguna. A mí tampoco. ¿En serio? De afuera todo es muy fácil, enseguida pensé Te quiero de Perales, pero... Te quiero. Te extraño también. Bueno, hay muchos que empiezan con T, claro, pero claro, ninguna. Y por último, adjetivos para voces. Terza. Perfecto. ¿Sí? Terza, reaplica. Yo le tengo miedo a Castro, que dijo volatil. ¿Cómo será para que avise? Castro. Tirante. Sí, aplica, aplica, aplica. Sí, vale, vale, vale. Pero, y aparte, bien dije ahí, pónganse creativos. Gracias, Castro. Bien ahí, ¿eh? No. Empatamos. El programa es mejor porque pusiste tirante. Bueno, otra letra, entonces hay que desempatar. ¿Esto terminó empatado? Perfecto. ¿Me parás vos esta vez, dale, campo? Prontas las dos. A. Ta. G. G. Va, empezó. Corre los 30 segundos. ¿Cómo me gusta esta versión de Tutti Frutti? Tachó campo en un estilo rúbrica extraña. Otra vez, ¿no? Yo no puedo creer lo que estoy leyendo. ¡Ay! ¡Me fue mal! Pará, bueno. ¿Te fue mal? Ya llegaremos ahí, dale, pero bueno, campeón, empezamos. Dale. ¿Tú te gritaste vos? No. No. Ah, está. Instrumentos. Guitarrón.
Ah, guitarrón también. Ay, no, pero no puse guitarra porque dije, lo va a poner seguro. ¿Sabés qué pasa? Que como son dos, es lo mismo porque, no, ¿entendés? Claro. No hay un tercero en discordia que la originalidad acá no paga, paga llenar. Sí, uno a uno, ciudades. Gramado. Ginebra. No, pará, pará. No, ¿sabés? No voy a dejar que te estafe. Mirá, vení, mirá, de este lado lo que dice abajo de ciudades. Está, pero se me ocurre ahora. Está, no, cero. Qué churro. Vos, tu vieja y tu papá. Claro. Ginebra, 2-1, Castro. Cantantes, Campo. Nada. Un tachón precioso. ¿Por qué nada? ¿Por qué no, no vamos 10 tampoco, ¿por qué nada? Ahora no te vengas a hacer la Muy bien. Gustavo Cerati, porque 3. Gustavo se dio un montón. Seis, bueno, Gustavo Santaolalla, también bueno, pero me anulo. Te están baboseando, Campo. 3-1, la cuarta. Canciones, Castro. Una de vuelta, ¿no? En blanco. Campo. Garganta con arena. Pusiste garganta profunda. Me quiero matar. Puso garganta profunda. Quería poner garganta con arena. Me quiero matar. Aparte, me cuenta de momento, yo dije. La como va con arena. Pobre. La otra salió, dice. Y el tema de la película Garganta Profunda no se llama Garganta. Dásela como válida, dice la otra. Ya ganabas igual. ¿Qué pusiste vos en canciones? Nada, nada. 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 ¿Y nada. Adjetivos para voces? Gruesa. ¿Gruesa? ¿Vos? Golada. Bueno, perdiste por escándalo. Engolada, en todo caso. Es una estafadora. Entre Garganta Profunda y Golada son todos títulos de porno. Está. Vamos, que nos cierran no el programa. ¿Qué pasó? No hay, sé qué me hay, pasó. Bien, salúdense, que pelearon bien. Voy a buscar permiso, vengo a buscar a regalito. Muchas gracias. Infantosi, estamos en el rincón de Infantosi que te regala esto, Maya. ¿No sabía que siempre dejamos ganar a los invitados para que se sientan bien? Venía nerviosa con esto. Cuando me enteré hoy que iba a jugar al Tutti Frutti. ¿Y cómo ganaste? ¿Para qué me metí en esto, no? Siempre me fue mal. Gracias por levantarme la última. Bueno, 10 y 11 de agosto en Tractatus, recuérdenlo, Maya Castro con canciones nuevas. Y aparte van a formar parte de la grabación del disco, que eso está buenísimo. Sí, vos tenés que decir lo más importante, lo que tenés subrayado. Entradas en Hábitat. Ah, está, no, estoy, no estoy mandatado ni nada, no me dijo nada Maya al respecto. Está contratado. Y con señor. Terrible banda, suenan del carajo. Maya, besos, gracias. Los esperamos, chiquirines. Dale, muchas lo mejor gracias, para vos. Millones de gracias. Nos vamos al móvil, pasó Maya Castro, por después vemos. ¡Adelante, Anita! Bueno, ahí creo que ya estoy en el aire, me acerco un poquito más acá. Estamos conversando con Carlos Conti porque es el director del documental Agridulce que está haciendo su preestreno acá en la Sala Zitarrosa. Preestreno y una fiesta total. Estuvo cantando el coro gay de hombres recién, que también estuvimos con Después Vemos. Contame qué se siente, bueno, pariste, ¿no? Porque es como que uno siente que es como una cosa así después de tanto tiempo de grabación. Y bueno, uno, todos los que trabajamos en esto, llegar acá y ver toda esta gente, ya como que es muchísimo, ¿no? Estoy muy agradecido por la gente que vino. Agradecido por TV Ciudad, que es mi casa, mi segunda casa. Yo me formé en TV Ciudad. Diego Varela, Diego Pérez, el Dani Correa, Quijano, Bacheta, este que está acá en la cámara también. Liliana Viana, hay tanta gente que me formé ahí, la verdad que muy agradecido que esté, es especial que esté tuve Ciudad Buena. Sí, y me lo pidió Carlos, me dijo, yo necesito saludar a mis compañeros, así que totalmente. Bueno, ya están los saludos. Los saludos. ¿Qué viste en Dulce Poli, en Luis Magallanes, que te despertó el decir, bueno, ya es tu tercer documental, o sea que vos hay algo que ves que te despierta como para decir, bueno, yo quiero contar esta historia, quiero que la gente conozca lo que está pasando, esta vida, ¿qué fue lo que más te impactó? Sí, en un principio vos ves a Dulce Poli y te impacta, ¿no? Es un personaje artístico arrollador, con mucha energía, muy colorido. El disparador fue cuando después a los meses conocí a Luis, ¿no? Esa otra persona que es un contraste total, ¿no? La antítesis total, porque total. Luis Magallanes es súper tranquilo, habla poquito, sí. Todo, y ves a Dulce Poli y es como... Sí, y aparte en esa cuestión de ir conociéndolo, fui agarrando, conociendo una parte muy,
aún más contrastada de lo que se ve a simple vista, que era esas búsquedas permanentes que él tiene de la felicidad, del amor, de la amistad. Había mucha, mucha información, y mucha información de Dulce Poli, que a simple vista tampoco se ve. Dulce Poli tiene como varias capas, y Luis, por otro lado, tiene varias capas. Es como un Photoshop súper cargado, una cuestión así. Y bueno, hay mucho para contar. Y la película, justamente, se torna tragicómica justamente por eso, porque tiene es un drama, es por otro lado te reís, por otro lado... se mete muy íntimamente en el personaje. Bueno, hablando de dramas, hoy nos decía Dulce Poli que pasaron cosas muy fuertes a lo largo de este tiempo, que fue la pérdida de su papá, que fue el conocer al amor que tiene hoy por hoy. Y eso, cuando uno está haciendo un documental, ¿se permite? ¿Qué se le pide permiso al protagonista para decir, puedo contar todo? ¿Qué sí, qué no? ¿Cómo se maneja? Sí, eso se va dando a poco, a medida que en el tema de los documentales, y más cuando hay un protagonista único, el realizador con el protagonista va generando una relación de amistad, de confianza, de identificación. Entonces, vos ya como que pasás a ser parte de su vida también. Tenés que lograrlo sí o sí, si no, primero no te puedes dedicar a esto, y segundo, no te va a quedar lo que vos pretendés que querés que quede de material. Y el protagonista se va sumando a tu propuesta también, y bueno, es necesario esa identificación entre ambos, ¿no? Sí. Ya, tenés que llegar a una confianza y un nivel, ¿no?, tan alto como para que se abra realmente a que vos convivas. Llega un momento que vos estás con él ahí, estés con la cámara o sin la cámara, que ya sos parte de su vida cotidiana. Claro, sí, se llega a ese punto. Sí, sí. ¿Cuáles fueron las, o si te acordás, o más o menos cómo fue la primera reacción de Luis Magallanes cuando terminó de ver el documental? ¿Qué le pareció? Y bueno, él en un principio le generó mucha... y terminó llorando porque se vio el documental abarca una parte de su vida que no fue fácil para él, entonces se vio muchas veces muy expuesto, muy triste en esa época de su vida. Está su padre, hay mucha cuestión de el verse uno mismo. Se movió mucho también el verlo. Claro, y el verse uno mismo es complejo para cualquiera, ¿no? No es fácil. Totalmente. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Un placer, como decías vos, ver esta sala Zita Rosa llena en este preestreno, porque se va a estar estrenando el 9 de agosto en el Auditorio Nacional del Sodre, también va a estar en el interior del país. Va a estar en Grupo Cine el 9 de agosto también. También. Sí, en el interior del país, en Piriápolis, en Salto, en Artigas, va a estar en Cinemateca también. Por suerte hay bastantes salitas para mostrarlo. Bueno, Agridulce, entonces, el documental que se centra en la vida de Luis Magallanes y su personaje principal, Dulce Poli. Muchísimas gracias a su director, Carlos Conti. Abrazo muchas grande gracias. Para todos. Muchas gracias a vos. Vamos con ustedes y nos reencontramos mañana. Buenísimo, muchas Anita. Gracias, Anita. Brillante. Bueno, Gargantúa, ¿doy la última pista? La última no, una pista más. En el móvil todavía seguía tentable. No. Profunda. Bueno, en el bloque es que buenísimo, viene... buenísimo, ¿no? Fue buenísimo. Fue buenísimo. No los entretuvimos muy bien. Ni a propósito esas cosas, Campo, solo a vos te salen. En el bloque que viene actuamos. Adivinen la película vosotros. La última pista que damos por ahora. Digo, después hay otra. Bueno, por este bloque la última pista. Se trata de la ópera prima de un gran director. Perfecto, me gustó. Recuerden que jugamos por entradas para ir a ver Christopher Robinson, que es la película de Perdón, y muchas gracias a RBS, que siempre nos brinda las entradas para que ustedes puedan ganarlas, adivinando lo que vamos a actuar en el próximo bloque. Vamos a cambiarnos. Vemos el tráiler, que está Ewan McGregor como protagonista, me encanta. Vamos a cambiarnos, dale. Dale. I do like a party. Come on, Pooh. What should happen if you forget about me? Silly old bear. I won't ever forget about you, Pooh. I promise. Not even when I'm 100. We should be working this weekend, Robin. But I promised my wife and daughter I'd take them away this weekend. All hands on deck. You won't be coming to the cottage. Well, it can't be helped. Your life is happening now, right in front of you. What to do, what to do, what to do. What to do, indeed. Pooh? Christopher Robin. No.
The tree I remember was in the countryside, not here in London. There's no opening. I suppose it's where it needs to be. That's a silly explanation. Why, thank you. Pooh, why are you here? Oh, yes, I need your help. I've lost all of my friends. Let's get to the bottom of this. Look up, Pooh. Here I come. It would appear that I am stuck. Have you just eaten honey? I have not just eaten honey. I wonder which way. I always get to where I'm going by walking away from where I have been. Do you? That's the way I do it. Hello, Eeyore. Christopher Robin, it's you. Playing again. Let's go and see if we can find Piglet. I've already stayed far too long. Hello, everyone. It's Christopher Robin! So nice to see you all again. Why, thank you. Silly old bear. I was wrong about work. I was wrong about everything, and I've got to get back to my family. Farewell, Christopher Robin. I would have liked it to go on for a while longer. Perhaps it's our turn to save Christopher. You must be Madeline. Wait, you're the bearer of my father's drawings. Yes. Do you know where he is? I do. Let's bounce! I just saw the most preposterous imposter. Look at him. Digger! Eeyore! Piglet! If anyone wants to clap, now is the time to do it. Oh, bother. Oh, dear, dear. I don't remember being cheery. People say nothing is impossible, but I do nothing every day. No, Pooh, that's not the... Oh, never mind.